Buenas noches, estimados. Bienvenidos a la charla técnica del día de hoy. Vamos a abordar el tema de humedales artificiales y tenemos el gusto de contar con la participación de la doctora Hey Hoffman. Ella tiene una amplia experiencia en temas de tratamiento de aguas residuales. En 1987 obtuvo la licenciatura en microbiología en Alemania de la Universidad Pública de la ciudad de Greifswald. En el 2000 obtuvo su doctorado en temas de ecología acuática de la Universidad Pública de la ciudad de Rostock, en Alemania. Entre los años 2000 y 2006 obtuvo o estuvo haciendo un postdoctorado en Alemania a través de la DAC y también, perdón, un postdoctorado en Brasil a través de la DAC de Alemania. Y también estuvo como profesora visitante a través de la beca de CNPq de Brasil en la Universidad Federal de Santa Catarina, específicamente en el Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Del 2009 a la actualidad es una investigadora visitante de la Universidad Nacional Agraria La Molina en Perú, específicamente en el Departamento de Ordenamiento Territorial y Construcción. Y del año 2010 a la actualidad también es socia directora de la empresa Rotaria do Brasil en Brasil. Y en el año del año 2006 a la actualidad también es una consultora internacional de Acud & Partner de Alemania y Perú en el área de saneamiento. También las experiencias claves, lleva 24 años en coordinación de investigaciones científicas, supervisiones de tesis, intercambio universitario con varias universidades de Alemania y también lecciones universitarias sobre los procesos de tratamiento de efluentes, tecnologías de tratamiento y nuevos conceptos de saneamiento sostenible. 20 años también de experiencia en la formación técnica para diversas instituciones prestadoras de servicios públicos de agua y saneamiento, tanto en Alemania como en varios países de Latinoamérica. Tiene 16 años en consultoría sobre operación y adaptación de las plantas de tratamiento de aguas residuales y también como responsable de la empresa Rotaria para la operación de 100 petar de un tamaño medio pequeño. Y 10 años en el desarrollo de conceptos integrales de los servicios convencionales y no convencionales de saneamiento en proyectos con la empresa CUP y también con la cooperación internacional como GIZ, el KfW, el Banco Mundial. Es autora de más de 50 publicaciones internacionales, también miembro del IWA y de la DWA de Alemania. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la doctora Hey. Ja, gracias. Ja, muchas gracias para la oportunidad de hablar un poco sobre los humedales con ustedes. Como yo he entendido, todos los participantes están trabajando en las delegacías de Enacal o tienen alguna experiencia con tratamiento de aguas residuales, imagino, ¿no? El público objetivo es la Asociación Nicaragüense de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y todos estamos en el ámbito de lo que es el agua y saneamiento. Okay, entonces voy a compartir mi tema. Ya pueden ver, ¿no? Entonces necesito hacer así, ¿no? ¿Pueden ver? Sí, podemos ver la pantalla. Bueno, entonces tengo una hora. Ustedes pueden me preguntar, tal vez Claudia puede apoyar si hay alguna pregunta que alguien está escribiendo tal vez, pero también pueden, no estamos con tantos participantes, también podemos preguntar, pueden abrir el micro y preguntar, ¿no? Para tener un poco intercambio, un poco actividad. Así es. Generalmente se tiene toda la hora de exposición y al final vamos leyendo las preguntas y respuestas y también pueden abrir micrófono. Puede ser. Bueno, el título es Tecnología de bajo costo humedales artificiales. Y yo ya he cambiado un poco el título, o no tanto el título, que no el objetivo.
voy a hablar sobre, o voy a hablar sobre las humedales que son más conocidas en Nicaragua. Yo he visitado Nicaragua dos veces, he visitado con Enercal y también los sistemas de humedales que en esa época, que no sé, que todavía se han llamado biofiltros, ¿no? Que es Centroamérica llama eso a veces biofiltros plantados. Humedales en español, también filtros plantados, o en inglés, en Brasil, por ejemplo, se utiliza la palabra inglés wetlands, que es la palabra inglés para humedales. Y bueno, y es una. El título he dicho que un sistema de bajo costo. En verdad, lo que es realmente de bajo costo es la operación. No solamente es de bajo costo, también cuando nos tenemos un diseño adecuado al efluente, los objetivos que tenemos, tenemos también una muy buena eficiencia en tratamiento comparado con todos otros sistemas, y esa eficiencia logramos con bajo costo, que otros sistemas no tienen. Tanto no exige energía, no exige tanta manutención que otros sistemas, sacado de lodo, transporte de lodo, insumos químicos, todas estas actividades, esos costos, insumos no hay. Y por esto, lo que realmente es económico es la operación. La implementación como sistema depende mucho. Pero yo he visto en Nicaragua que gracias a las condiciones geográficas que tienen, una vez el clima y otra vez he visto que muchos humedales de la Enercal se han construido con gravilla volcánica, que es una piedra natural que hay y que es un sustrato, un filtro muy bueno, de muy buena calidad, de muy buena efectividad. Y en comparación en otros países que no tienen esos insumos, necesitamos trabajar, por ejemplo, con arena, con grava, que debe ser tratada para tener la granulometría correcta. Entonces, esto puede ser muy, muy caro. Especialmente arena, porque arena en muchas áreas no tiene en esa calidad que nos necesitamos para las humedales. Entonces, las humedales, como tienen áreas relativamente grandes, pueden resultar ser no tan competitivo en precio como otros sistemas que no necesitan estos insumos en esta cantidad, ¿no? Eso depende mucho del local. Pero la operación sin es barato. Entonces, lo que tengo como objetivo de presentar para ustedes. Primero, el potencial. Es una tecnología bastante promotora para contribuir a resolver los problemas de falta de saneamiento en América Latina y Caribe que nos tenemos en todos los países. Es un sistema robusto, de alta capacidad, alta eficiencia, operación sencillo de bajo costo, eso ya he dicho. ¿Qué limitaciones tenemos? Si es una tecnología tan buena, ¿por qué no tenemos para todos los lados? En verdad, falta difusión de buenas experiencias y diseños adaptados al clima cálido. Y en esto, por ejemplo, la Enercal en Nicaragua es ejemplar para el mundo. No tenemos ningún país en el mundo donde tiene una empresa de saneamiento ha aplicado tantas humedales en escala tan grande, pero es muy poco conocido. Y también es un tema la complejidad de tecnología. Nos hablamos de humedales artificiales o humedales construidos o humedales de tratamiento, pero existen dentro de este grupo, es un grupo, no es una sola tecnología. ¿No? En Nicaragua es aplicado una sola tecnología, pero existen muchos otros de humedales, otras tecnologías con otros objetivos de tratamiento, y esto también trae un poco confusión en los profesionales, que
una vez con Arena, una vez con Grava, una vez saturado, una vez no saturado, dice que no funciona solamente con esa planta, otro no. Entonces hay muchas opiniones, muchos diseños, muchas experiencias y falta un poco la sistemática entre estos. Y eso voy a intentar aplicar hoy día para ustedes entiendan mejor los potenciales. Entonces, los objetivos son, yo quiero diferenciar entre las tecnologías relevantes, las tecnologías que realmente tienen relevancia, para ser colocado en Nicaragua, en modo general, en grande escala. Para un apetear municipal, ¿no? de grande escala, como ya es el caso en Nicaragua, pero tal vez puede presentar algunas tecnologías que pueden traer más beneficios, tal vez. Esto espero. Bueno, yo he dividido la presentación en tres grandes partes. La primera parte, en esa primera parte solamente voy a mostrar a ustedes las diferentes, que he dicho que son diferentes tecnologías que existen en Común Humedales. Voy a presentar a ustedes las fotos y proyectos de diferentes tecnologías para ustedes saben sobre qué estamos hablando. Y la cosa más interesante es en esas fotos. Yo no voy a mostrar los esquemas en la primera parte, solamente las fotos. En las fotos parecen todos muy parecidos, ¿no? Nos tenemos arriba una capa de vegetal y abajo algún filtro. Y normalmente la superficie está seco. Y entonces lo que está abajo, esto es importante y también importante para la eficiencia. Y esto voy a explicar en la segunda parte. En la segunda parte voy a explicar los diseños y los factores generales de dimensionamiento, o digamos así, los factores claves de cada de las tecnologías. Son cuatro tecnologías que he escogido que yo creo como relevante para de humedales para la realidad de Nicaragua. Bueno, aquí en la última parte, en la tercera parte, voy a presentar algunos ejemplos cómo se pueden combinar esas tecnologías con una planta de tratamiento que tal vez ya tiene otras tecnologías. Cómo encajan estas tecnologías de los humedales. Bueno, esa parte es, esta es una publicación donde he trabajado también como autora de la GIZ. Es un poco antigua ya, de 2011 han publicado. Todas esas fuentes que voy a mostrar, son cuatro en total, tienen acceso libre en internet. Yo he colocado el link donde pueden bajar. Bueno, ellas es actual todavía. No se cambia tanto en estas tecnologías, que son tecnologías de tratamiento natural, que son un poco lentos. Entonces, en verdad, si nos hacemos una tesis de maestría, de doctorado con estas, necesitamos realmente 3-4 años para realmente concluir cosas, ¿no? Porque como sistemas de lagunas son sistemas naturales con procesos lentos, ¿no? Ellos son... reagen muy lento y en verdad también no se desenrollan tan rápido las tecnologías, ¿no? Entonces, de 2011 ya es actual. Y explica todas las tecnologías que voy a presentar hoy día también. Aquí hay las descripciones generales, ¿no? Tenemos un filtro, tenemos las diferentes plantas y dentro del filtro pasan una serie de procesos biológicos y físicos también, o químicos. La filtración, la absorción, la precipitación, la depuración, composición en condiciones aerobias con oxígeno o anóxicas sin oxígeno. Y lo más importante es la filtración biológica. ¿Qué es una filtración biológica? Una filtración biológica es una filtración activa. Activa para los microorganismos que participan en esa filtración. No solamente es una filtración donde los sólidos, por ejemplo, se quedan, no. Realmente son absorbidos los DKO, DBO, materia orgánica, amonium. No son absorbidos para las bacterias, para ellos pueden hacer su ciclo de vida, degradar estos productos, ¿no? Esa es una filtración biológica. Y ese es el objetivo en las humedales y la grande diferencia es para las lagunas, por ejemplo, de tratamiento, que no tienen filtración, ellos tienen sedimentación.
La eficiencia del tratamiento depende principalmente de la relación entre área aplicada, carga aplicada por área. Entonces, son normalmente los sistemas son dimensionados por metros cuadrados por habitantes. Eso es bastante grueso, eso es una indicación. ¿Cuántos metros cuadrados tenemos por habitantes? Claro, depende todavía qué efluente tenemos, qué es el pretratamiento de ese efluente y qué objetivo tenemos en el reuso, ¿no? En el tratamiento. Si nos queremos reutilizar, necesitamos una filtración más fina, una filtración más eficiente do que un efluente que tal vez solamente necesita lograr los límites de Nicaragua, que en Sonoma y Cobuco son 10 miligramos de DBO en el efluente final. Bueno, y eso es importante. Mismo que parece una tecnología sencilla o una tecnología, un proceso natural, los procesos de tratamiento son igual complejos como en tecnologías de tratamiento de lodo activado, de WASP o de filtropergolador, son los mismos procesos y necesitan conocimiento de esos procesos, necesitan un proyecto profesional, ¿no? Cuando están aplicados en escala y no solamente en mi huerta. Bueno, aquí entramos directamente en los tipos de humedales que vamos a ver. Este es el primero, son los famosos subsuperficiales. ¿Por qué nos llamamos estos humedales subsuperficiales? Porque todo tratamiento es abajo de la superficie de una capa de grava normalmente, una capa de grava o gravilla. Y abajo de esa capa de grava, gravilla, puede ser arena o una gravilla de otro tamaño, eso depende de diseño. Esas fotos que he mostrado aquí son todos de Brasil, de la empresa donde yo trabajo. Esas wetlands operamos aquí en Brasil también. Esas tipos de wetlands son aplicados en Brasil bastante en las zonas que no son atendidas con la alcantarillado urbano de la ciudad, centros creativos en zonas periurbanos, shopping center o parques industriales. Aquí un resort, ¿no? Un hotel, y ellos no son atendidos, pero necesitan tratar aguas residuales, entonces ellos escogen tecnologías descentralizadas, ya llamamos estos, o individuales para ellos, y muchas veces quieren humedales porque se entregan bien en el ambiente y son bastante económicos en la operación, porque la operación en este caso debe pagar el dono de ese sistema. Bueno, estos son diferentes ejemplos. Todos estos sistemas son de flujo vertical, de arriba para abajo. Esto vamos a ver después. Esto es un sistema en China, de nuestros colegas de la empresa Acut. Son también subsuperficiales escorrimientos vertical, ¿no? Esto es bastante bonito. Esto es en China. Ellos saben, probablemente tienen grandes ciudades, tienen mucha necesidad en saneamiento. Y estas son 3 hectáreas de wetland o de humedal, subsuperficial. Y ellos tratan un efluente de una planta de tratamiento de aguas residuales industrial. Entonces es un tratamiento terciario que se puede hacer con esto también. He escogido solamente para ver que puede ser grande, puede ser bonito, puede ser un aspecto, un parque, una integración en una situación urbana, ¿no? Porque es acceso libre, ¿no? Ellos tienen sus caminos. Eso es un poco el objetivo de hacer el tratamiento, el saneamiento atractivo para los usuarios. En este caso, industria, pero es igual para. Puede ser también para una componente de paisajismo urbano en una ciudad en Nicaragua. Bueno, eso es otro ejemplo, eso voy a repetir otra vez también. Es un otro objetivo, también son humedales subsuperficiales, esto, ¿no? Son 10 plantas todavía, pero también tienen adicionado, en China también, tienen adicionado también lagunas de retención.
Esta es un humedal para una, ellos tienen bastante canales de, que pasan para los centros urbanos y donde descargan muchas aguas residuales que no son tratadas. En verdad, esos canales se cambian en alcantarillados sin querer, ¿no? Y esos canales empiezan a tratar ahora, entonces empiezan a tratar con, en esta situación, no en todos los lugares, pero con un tipo de parque. Que el agua del canal pasa, está tratado, y ellos tienen esas áreas de retención para el reuso, ¿no? De esos canales normalmente son para riego, en Perú también tenemos esa situación. Entonces podemos almacenar el agua y esas son humedales superficiales, ¿no? Se tienen plantas, son superficiales y esa es una combinación de las dos. Tratan y almacenan. Bueno, eso es después, las plantas han crecido, ¿no? Realmente es, ellos tienen mucha atención al valor paisajístico de esas cosas, ¿no? Es un parque educativo con sus placas y con sus cuidados también. Claro, esas, si nos tenemos una vegetación así bonita, necesitamos también cuidar de esas plantas. Bueno, ese de nuevo es un ejemplo de Brasil y ahora es un humedal subsuperficial, es escurrimiento horizontal. Bueno, ustedes ya pueden ver de frente no hay ninguna diferencia, ¿no? El superficie es igual, plantado con plantas. Y esa es una SAMAI. Una SAMAI es una empresa en Brasil, una empresa municipal de servicio de agua y saneamiento. Y en este caso, esa SAMAI de una ciudad de 20.000, ¿no? Ellos también es un municipio, ciudad con su área periurbana, hasta rural, a veces. Y ellos han decidido que en su municipalidad solamente van a aceptar humedales. Y han implementado un esquema de humedales horizontales, como Nicaragua también tiene, ¿no? El mismo esquema, en verdad, con solamente no tienen grava volcánica, es con grava de granito, y ya se notan bien. Y este esquema, todos que plantan deben hacer el mismo esquema de tratamiento. El problema de ese esquema, por ejemplo, es que su pretratamiento. En Nicaragua se utiliza bastante tanque MOF. Aquí han utilizado un tipo de filtro anaerobio y ese filtro anaerobio no funciona. Y entonces ellos tienen bastante descarga de lodos que no está retenido en el filtro anaerobio a las humedales. Y eso no es apropiado para humedales. Entonces ellos empiezan con procesos anaerobios, con malos olores, con lodos acumulados en la superficie. Y por eso ustedes ya pueden recordar cuando nos vamos a avanzar cómo es importante en este caso de humedal subsuperficial tener un buen pretratamiento. Mejor tratamiento que tenemos, más chiquito podemos hacer el área para el tratamiento enseguido en ese caso. Bueno, y ya vimos al tercer tipo de, o en verdad, segundo, ¿no? Tenemos los subsuperficiales, horizontales, verticales. Y ahora tenemos estos que en verdad no son subsuperficial también, pero tienen una capa de lodo arriba. Estos son los sistemas que tratan aguas residuales crudas. Ellos todavía no son bastante conocidos en América Latina. Hemos implementado, Brasil ha hecho investigación sobre esto. Ellos vienen de Francia y vienen de Francia en verdad, son aplicados en Francia desde los años 90. 30 años. Y con mucho éxito. ¿Por qué han implementado? Porque los mismos problemas que yo he descrito ahora de ese municipio en Brasil, que el pretratamiento no funciona, o no hay condiciones de sacar lodo, ¿no? Eso muchas veces también que hacen el tanque MOF, o peor, los tanques sépticos, ¿no? Hacen así que no se puede sacar lodo. En Perú hay mucho esto, ¿no? Es un programa de gobierno, implantan en zonas rurales, pero no piensan en operación.
e não suportem sacar os lodos. E se nós temos disposto um humidal, por exemplo, para tratar melhor o efluente do tanque séptico, o humidal vai colmatar. Eu vou mostrar disposto o que significa colmatar. Porque o lodo deve ser retenido. E o sistema, quando se llena, necessitamos sacar lodo. Sacar lodo com frequência. Quando não ocorre isto, o humidal não vai funcionar. Em verdade, todo o tratamento não vai funcionar. E muitas vezes, em França, há esse serviço de coleta de lodo fecal, né, de sucção, e de levar esse lodo para uma planta de tratamento, tratar esse lodo nessa planta de tratamento, junto com águas residuais do município, ou coisas assim. Pero em Peru, por exemplo, em Brasil, por exemplo, não todos os lugares têm esse serviço. No, entonces yo sé que muchos en Perú, si ellos quieren limpar sus tanques sépticos, entran con baldes. No es raro, eso ocurre todavía, ¿no? Porque no hay ese servicio. O ellos no lo hacen, entonces no funciona. Y para evitar todos esos problemas y los costos, para los franceses simplemente es costos. Si tienen un municipio pequeño que tenga tu tanque séptico para 1000 habitantes, y ellos necesitan con camión transportar, si la 30, 40 kilómetros hasta la próxima planta de tratamiento que puede recibir ese lodo, es muy caro. Entonces, es enrollado un humidal que puede absorber ese lodo. E não necessita mais tanque séptico, nem nenhum outro tratamento anaeróbio. Não tem mais os olores, não tem mais as gases. É um tratamento fabuloso. Pero, todavia, bastante pouco difundido em outros países. Bom, o que é o princípio? O princípio é que as águas residuais crudas vêm aqui e se descargam com um choro en la superficie, abajo de esas plantas, en la superficie. Realmente es un filtro de grava. El lodo acumula en la superficie. Y para el lodo poder secar, operamos 3 días un lado y 3 días un otro lado, que no está en esa foto ahora. Y en esos 3 días, cada lado puede secar. Y el lodo puede secar en nuestro clima. Tanto in Brasile come in Nicaragua, come in quasi tutta l'America Latina, talvez menos le aree andine, questo lodo secca molto rapido, molto più rapido che in Francia. No? In Francia funziona anche in inverno, no? Anche in el frio. Però in un clima caliente secca molto bene, mineralizza molto bene. Entonces, queda ese poco lodo. Yo he operado esta, ¿no? Yo soy profesor en esa universidad, UNALM, en Lima. Trabajamos hace 4 años y hemos cargado bastante alto. Y no hemos quasi poquísima acumulación de lodo en la superficie, menos que 1 centímetro en altura por año. Bueno, y aquí en las cones pueden ver, estas son aguas residuales crudas, en este caso de la alcantarillada de Lima. Essas são as águas residuais tratadas em la primeira etapa, em esse sistema francês. E essas são as águas tratadas em uma segunda etapa, que é um wetland de fluxo vertical com arena fina. Essa, em verdade, parece todavia um pouco colorido, pero há eficiência, não? É porque é filtro de Brita. Filtro de Brita não está tão fino como filtro de arena. Pero a eficiência é 90%. E 90%, eu posso dizer para vocês, é melhor do que qualquer outra tecnologia que operamos na América Latina. Inclusive lodo ativado, essas famosas compactas. Muito poucas vezes logram essa eficiência. Não? E se nós queremos pós-tratar essa efluente, não necessita essa arena, vou apresentar no final da minha apresentação outras opções que temos no clima cálido. Caliente. Bom, aqui é um sistema implementado em Peru também, em 2011, temos implementado. Esse é o pré-tratamento. Não é um pré-tratamento, é somente um poço, que está, tem um pouco cono abaixo. Por quê? Porque aqui abaixo há a bomba
E nós queremos realmente, em cada bombeio, cada 3 horas, cada 4 horas, sacar tudo. Não queda esse lodo anaeróbio. Nós sacamos uma vez todo e descarregamos aqui na superfície, nas duas salidas, ou 3 dias essa, ou 3,5 dias, 3,5 dias. Pode ser também 7 dias, 7 dias. E aqui podem ver o choro dessas águas residuales que saem durante 10 minutos, 6, 8 vezes por dia. Pergunta, dos muitos, não, aqui podem ver águas crudas, não, realmente são águas residuales crudas. Pergunta, não huele. Por que não huele? Porque, primeiro, não é anaeróbio. Essas 3 horas, sem manter lodo negro, lodo anaeróbio, não são suficientes para criar processos anaeróbios. 3 horas é muito pouco. E sacamos sempre o lodo, não queda ser lodo. E, por outro lado, aqui, têm contato com o ar. E o ar, o oxígeno do ar, faz que as males olores se eliminam. As males, a oxidação, né? A oxidação faz que essas olores se eliminam. Males olores sempre temos em condições anaeróbias, onde não entra ar, em alcantariado. Por exemplo, no? Em tratamento anaeróbio, tanque séptico, esses têm males olores, pero essa aqui não. E depois de tempo, vão crescer as plantas, aqui são aqui todas recém plantadas, e aqui pouco crescidas, e aqui crescidas, agora já está todo coberto. No? E aqui atrás, creio que há a segunda etapa de arena, nesse caso. E salam água totalmente cristalina, igual como na universidade. Temos agora pouco aqui amarelo. Vocês veem isso também? Se que podemos sacar. Não. Bom, vou terminar essa parte, que tem talvez depois, às vezes, uma pausa, tentamos sacar isso. Às vezes, ocorre. A última tecnologia de humidades que quero apresentar aos vocês, porque creio que tem certo potencial para Nicarágua, no futuro, talvez, são as humidades para tratar lodos. Lodos de plantas de tratamento ou lodos sépticos, não? Lodos de recoleta de lodos fecales, onde temos esse serviço. Vou explicar isso pouco mais para vocês depois. Essa aqui é uma planta de tratamento de lodo ativado, que temos no Brasil bastante, não? 2 reactores SPR, que têm muito boa eficiência. E aqui atrás são as canteiras de mineralização que tratam o lodo líquido que vem dessa planta, lodo em excesso. Então, essa planta é descentralizada, não? Ela tem um parque industrial de 5 mil equivalentes de habitantes. E aqui, lodo ativado, vocês talvez não sabem, produz bastante lodo em excesso. E esse lodo, onde não há destino final para esse lodo, é muito caro o transporte. Realmente, uma vez por semana, né, deixar no depósito, sacar uma vez por semana, tratar em local com centrífuga. Essa para uma planta desse tamanho é muito caro. Então, o mais econômico, eles têm no espaço, é deixar esse lodo líquido em essas humidades de lodo, secar esse lodo nessas humidades, tratar esse lodo e mineralizar esse lodo. Essas humidades são parecidas com leitos de secado, mas com muito mais eficiência e muito mais tempo de retenção. Eles necessitam mais áreas também em comparação. Mas nós operamos os sistemas mais antigos aqui em Brasil, no sul do Brasil, 15 anos. E depois de 15 anos, hemos sacado o primeiro de las humidades. Bom, e uma outra possibilidade, essa é uma foto, um projeto de França, onde han aplicado lo mesmo, não? Essas são aqui são as humidades de lodo.
que tratan el lodo. En este caso es lodo séptico. El lodo que viene con camiones de succión de una área rural, ¿no? En francés yo también no hablo, ni creo plissé. Ellos es una región real de 15.000 personas que viven lá, que son atendidos. Todos ellos tienen o un subtanque séptico particular o un comunal, ¿no? Y en total 130 toneladas de sólidos de lodo, sólidos secos de lodos líquidos son tratados en estos sistemas. Y bueno, eso es para fecales, es fenomenal también, ¿no? Entonces tienen una área, pueden distribuir ese lodo se seca, mineraliza. Y el efluente, ¿no? Son lodos líquidos que llegan. Aquí son los lodos, ¿no? Es un tanque de almacenamiento donde los camiones dejan sus lodos y está mezclado y después está distribuido en esas cuatro celdas o ocho celdas que son divididas todavía. Estas celdas son profundas, ¿no? El lodo crece hasta una altura de 2 metros. O 1,80 m puede crecer, y las plantas crecen juntos, ¿no? Esa es la gran diferencia a las humedales que tratan efluentes. No solamente es el filtro que trata y el efluente se va, no, es el filtro que crece, el mismo lodo mineralizado, y el efluente que se drena para abajo para toda esa capa de lodo, y es, en este caso es tratado en un humedal. También es solamente para los efluentes tienen humedal. Y el efluente tratado, ellos utilizan aquí, hay manzanas de la municipalidad que crean así manzanas y utilizan el efluente para la irrigación de esas aves frutíferos. Bueno, esa es una muy, muy interesante que empieza, por ejemplo, en Brasil. Ahora también las primeras municipalidades se interesan para este concepto, donde no necesitan implementar un alcantarillado, porque es muy caro en esas zonas rurales, pero sí pueden ofrecer un servicio de saneamiento, servicio sobre ruedas. Voy a explicar eso después también. Y el cantero de mineralización del lodo hace parte de ese concepto. Bueno, ahora somos en el sistema, en la segunda parte. No sé, vamos a intentar sacar esas riscas que tenemos aquí. Yo tengo la posibilidad de sacarlo. Tal vez si minimiza, si vuelve a compartir su presentación, si la cierra y la vuelve a abrir, se borran. Ah, ya. Ya, puedo intentar esto. Ok. Ya, está bien, ¿no? Perfecto. Ok. Entonces estamos en la segunda parte. Ahora yo he mostrado las cuatro diferentes sistemas, ¿no? De flujo subsuperficial, vertical y horizontal. El sistema francés, donde nos interesa la primera etapa que trata aguas residuales crudas sin necesidad de un tratamiento primario convencional, como tanquemos, y los canteros de mineralización que tratan realmente lodo. Y ahora viene la segunda parte donde voy a sistematizar esas tecnologías y mostrar el potencial que tienen en el clima cálido. Para eso yo también voy a empezar con dos libros bastante importantes para nuestro clima realmente. Lamentablemente no están disponibles en español. Los GIZ que he mostrado en el inicio es en español, pero esto aquí es en francés y esto aquí es en portugués. Son de libre acceso, pueden bajar en el internet, en ese link.
Estas aquí muestran las experiencias de investigadores franceses de un instituto que llamas de Lyon, que llamas IRSTEA. Ellos han implementado en Martinique, en Mayotte, en Guayana francesa y en La Reunión. Son cuatro países o islas francesas, ¿no? O que hablan en francés, que eran colonias francesas, y donde han aplicado en comunidades, en municipalidades, estas humedades francesas y han presentado el manual de las experiencias, que es muy importante, utilizamos directo. Y esta de Brasil, en verdad, han copiado mucho de esas experiencias y han adicionado algunas cosas sobre las plantas, sobre las experiencias que hay en Brasil con el tratamiento después de la celda francesa, ¿no? De la primera etapa de aguas residuales crudas, ¿no? Los brasileños tienen bastante experiencias con humedales de flujo horizontal y vertical como tratamiento secundario. Pero los dos son bastante buenos porque faltan las experiencias para el clima cálido. El clima cálido es muy diferente y realmente vale la pena de pensar también sistematizar las experiencias que Nicaragua tiene, porque muy pocos saben de eso. Bueno, yo voy a ahora, como ustedes trabajan con saneamiento, probablemente conocen el sistema de tenemos de las eficiencias, ¿no? Clásicamente hablamos de tratamiento primario, tratamiento secundario, tratamiento terciario. Y aquí en ese lado tengo las aguas residuales crudas, que no son tratadas. Tenemos las aguas residuales pretratadas, sedimentadas, en verdad, más o menos con sólidos bajos, especialmente con sólidos bajos, DBO también un poco reducido, ¿no? 30%, 20%, 40% las veces, pero ya están pretratados. Y aquí tenemos aguas residuales bastante tratados, 80%, 90%, 70% tal vez también UASP, ¿no? DBO y sólidos son relativamente bajos, ya. Bueno, y finalmente tenemos el tratamiento de lodo, que no encaja en esta cadena, ¿no? Que es separado, el tratamiento de lodo. Y los lodos pretratados, en verdad, hablamos, aquí ya he completado con humedal de tratamiento, ahora he colocado humedal de tratamiento que viene de wetland, de treatment wetland en inglés, podemos llamar humedal artificial, pero humedal artificial también es un poco raro, ¿no? Artificial, porque artificial, ¿no? Entonces, el humedal de tratamiento es otra posibilidad de mencionar. Bueno, aquí ya tenemos que trata el lodo, las humedales de tratamiento de lodo, que encajan en esa cadena. Y tenemos los más típicos, los más conocidos, los más difundidos, son los humedales de tratamiento tipo subsuperficial, horizontal, vertical o también híbrido, ¿no? Son esas que valen en verdad, ellos necesitan un aguas residuales pretratados y pueden, si nos comparamos con el sistema clásico aquí, en verdad pueden superar el tratamiento secundario en calidad. Ellos pueden ya llegar a calidad quasi del terciario, depende un poco del diseño. Pero no encajan totalmente en esos sistemas convencionales. Bueno, tenemos también humedal tipo superficial. Yo he incluido, porque muchas veces ustedes van a leer esto un poco equivocado. Muchos clasifican esto superficial así como una posibilidad igual como subsuperficial, pero no es. Un humedal de tipo superficial, donde tenemos temporalmente o permanente aguas en la superficie, necesita un buen tratamiento. No puede ser un agua tratada con alto DBO, mucho menos puede ser en aguas residuales crudas. Necesita ser bajo teor de DBO, baja concentración de DBO. Sólidos también es
solamente un post-trattamento. Con estas tipoterumidales queremos sacar los últimos nutrientes, los últimos sólidos, mejorar la calidad para reuso, por ejemplo. Para esto sirven, pero no sirven como tratamiento secundario. Y podemos llegar a un nivel muy bueno terciario, ¿no? Remoción de fósforo, nitrógeno, todo eso es posible. Pero no es posible tratar altas concentraciones de DBO. Porque si no, tenemos olores, tenemos atracción a moscas. No funciona. O sea, tenemos un espejo de agua en la superficie de aguas residuales, debe ser una agua ya bastante limpia. Bueno, y finalmente tenemos la celda francesa, y eso es importante, que los franceses, yo he dicho que ellos utilizan hace 30 años, ellos utilizan una combinación del pretratamiento con un vertical de aquí. Pero lo que ellos también en su manual han descubierto en los países tropicales donde han hecho las investigaciones, que en los países tropicales la primera etapa es suficiente, son 80 a 90% remoción de materia orgánica, que es mejor que todas las otras tecnologías que nos utilizamos, ¿no? Entonces la primera, hemos llamado en Perú celda francesa, que es el sistema francesa que en dos etapas, ¿no? Es la celda francesa que trata aguas residuales crudas. Y ahora es importante, ella también, como eso también, ella llega hasta tratamiento secundario, ¿no? 90% de remoción de DBO es tratamiento secundario, ¿no? El OASP no llega a esa eficiencia. Muchos sistemas de lodo activado no llegan a esa eficiencia. Podrían, pero necesitan oxígeno, necesitan sacar lodo, ¿no? Son muchas veces mal operados. Entonces, son exigentes. Eso no llega a una eficiencia secundaria. Bueno, ese es el esquema que quiero que ustedes entiendan en esta presentación, porque eso facilita después en la tercera parte combinar también las diferentes tecnologías. ¿Cómo combina una con otra de manera inteligente o con otras tecnologías? Bueno, si nos consideramos primero, he empezado en la primera parte con los subsuperficiales, verticales, horizontales, así vamos a continuar. Tenemos ahora como pretratamiento de aguas crudas necesitamos un tanque Imhoff, necesitamos una fosa séptica, necesitamos filtros anaerobios, ¿no? Como los brasileños utilizan. Algún pretratamiento necesitan que hace la retención de sólidos al menos. Y también un poco de DBO. Mejor ese pretratamiento, mejor eficiencia, más chiquito podemos dimensionar después. Bueno, ahora tenemos aquí un esquema de un humedal de flujo vertical. Ustedes han visto que de arriba es todo igual, ¿no? Tenemos el filtro. ¿Qué es en el vertical? En el vertical tenemos el pretratamiento, en este caso un pozo séptico o un pozo compartimentado, ¿no? que también es un otro tipo de pretratamiento, puede ser tanque Imhoff, otra posibilidad. Y después tenemos esta humedal de flujo vertical, en este caso, subsuperficial vertical, que tiene abajo de esa distribución, esa distribución es un corto, ¿no? Corto de esa humedal. Y la distribución, ellos tienen varias distribuciones de aguas residuales pretratadas en su superficie. Es decir, nos utilizamos toda superficie para descargar nuestro efluente. El efluente filtra para abajo y abajo tenemos el dreno que coleta el efluente tratado y tenemos un pozo final normalmente donde podemos clorar. Eso es opcional. Pero el tratamiento principal, secundario, es en esa arena de flujo vertical. Y tenemos el flujo horizontal, que está operado. Esa es una especialidad que viene de Nicaragua, en verdad. Los estudios en Nicaragua eran hechos con Austria,
Creo con Austria. Con Austria, con una, en 2000, 2001, un ingeniero Plaza ha publicado bastante experiencias que ha hecho en Nicaragua con estos sistemas. Y esa es la base. Y él ha utilizado Grava, no Arena. En Alemania utilizan también horizontales, pero ellos utilizan Arena. En América Latina, desde Nicaragua, en verdad, desde la experiencia nicaragüense, utilizan Grava, pero ustedes utilizan Grava Vulcanica, o Gravia Vulcanica, que es una muy, muy grande diferencia a Grava de granito, por ejemplo, ¿no? Que no filtra tan bien. ¿No? La Grava Vulcanica tiene una superficie muy grande donde podemos fijar el biofilm igual como en arena. Y tiene características de filtraje mejor. ¿No? Entonces, esa es una gran diferencia a las humedades horizontales que yo conozco, por ejemplo, de Perú, donde utilizan grava o hasta piedras, ¿no? Donde todo agua pasa sin ser tratada. Bueno, aquí normalmente trata bien. Y nos necesitamos un pretratamiento. Yo quiero decir que debe ser un poco mejor do que el pretratamiento en efluente vertical. ¿Por qué? Porque nos descargamos todo efluente en el inicio del sistema, en una área relativamente limitada, y el filtra hasta el final, donde está colectado en el fondo. ¿No? Ese es el flujo horizontal. Saturado. Hay también un flujo no saturado, pero eso es saturado. Y bueno, que nos hemos visto en Nicaragua es que es recomendable mismo utilizar ese buen material de filtraje, que un mes bajan el nivel para dejar respirar el filtro. Eso es importante porque son sistemas aerobios en verdad y necesitan una cierta entrada de aire. Bueno, como pretratamiento, vamos a decir después que podemos hoy en día recomendar ya otros sistemas que el tanque Imhoff. El tanque Imhoff está eficiente, no está mal, pero hay ciertas desventajas. Una de esas es que libera gas metano. ¿No? Y es muy difícil captar ese gas metano en el tanque Imhoff. Él no es hecho para la captación, es un sistema bastante antiguo. En reactor OASP es más fácil, pero reactor OASP también no es un tratamiento que yo recomiendo mucho para humedales. Pero vamos, principalmente pueden ser hechos con los mismos pretratamientos como los verticales, pero necesitan más área. Pero vamos a ver eso también. Bueno, aquí traí para ustedes algunas fotos de construcción de humedales, porque eso es siempre lo más importante, ¿no? En plantas de tratamiento de aguas residuales también lo importante es cuando nos podemos visitar una planta en construcción o una planta en manutención cuando está vacía para entender realmente lo que pasa en estos reactores iguales en humedales, que muchas veces de arriba son una caja negra. Eso es un colegio en Ayacucho, en Perú, 300 alumnos, un colegio agrícola donde tienen sus propios campos para productivo. Y ellos tratan, pero hay muy poca agua, ¿no? En esa región de Andina. Ellos tratan aguas residuales del colegio en esta humedal. Y ustedes pueden ver aquí el humedal, hay una geomembrana para dejar acumular toda agua porque ellos quieren reutilizar. Tienen aquí abajo el sistema de drenaje, que sale aquí. Aquí es un tubo de ventilación, pero no es para aireación. Muchas veces las personas se equivocan con eso. En verdad es un tubo de acceso para poder limpar, lavar con presión esos tubos. Esa es la función de esos tubos para arriba, ¿no? Para ellos son realmente libres y no se colmatan con arena o con otras cosas. Y raíces, ¿no? Aquí, aquí arriba hay grava, 20 centímetros, y después hay arena.
en ese sistema. Vertical, flujo vertical, tratamiento secundario solamente con arena. Las, algunos ya intentaron con grava, no funciona, porque el camino de filtración es muy corto, son 80 centímetros, ¿no? Entonces funciona con arena porque arena es fina. Arena es fina y debe ser alimentado con pulsos, esa es la otra, intervalos. Nos, vertical siempre es alimentado en 6 a 8 veces por día o 4 a 8 veces por día. Tempo corto, mucho carga, la toda carga debe inundar toda la superficie y el agua va a infiltrar para abajo. Y cuando está infiltrando para abajo en arena, el aire va a bajar también, junto con el nivel de agua, el aire va a bajar y puede bajar hasta 30 centímetros abajo del filtro de arena, ¿no? Entonces tenemos una aireación pasiva, ¿no? Una aireación pasiva por los pulsos de agua que operamos. Eso es lo importante en el flujo vertical, cuando nos hablamos de flujo vertical secundario, tratamiento secundario. Y aquí abajo, el último Osteospotting, arriba de esa arena tenemos el sistema de distribución, ¿no? Tubos con perforaciones cada 15 centímetros más o menos. Y al otro lado hay una bomba o hay un desnivel con sifón, si no tenemos electricidad. Y eso va en intervalos de 3 horas, va a descargar aguas pretratadas sobre toda la superficie. Esos tubos normalmente son después cubiertos con grava también y antes son plantados con plantas y después están cubiertos con grava para los tubos no están expuestos al sol, ¿no? Es plástico. Bueno, arena, ¿qué arena tenemos? Aquí tienen la granulometría de esa arena que es ideal, entonces entre 0.1 está, sería aquí, 0.1 hasta, digamos aquí, 0.6 milímetros. Esto es ideal. Lo que no puede ser es una arena sucia, que tiene bastante fino y tal vez algunos gruesos. Esto es la peor, porque esa arena va, está como concreto, como cemento, él va a tapar una vez mojado. Va a tapar todos los poros y no va a filtrar. La mejor arena gruesa es una arena que está bastante uniforme, ¿no? Y donde está bastante uniforme la distribución de tamaño de gránulas. Y es caro y es muchas veces arena buena es de filtración, ¿no? Que utilizamos también para agua potable. Algunas tecnologías, esa arena es muy difícil para conseguir y puede ser caro. Si no tenemos un wetland, un humedal grande, es caro y muchas veces es difícil de conseguir. Bueno, aquí ustedes pueden ver un ejemplo de un wetland que no está saturado, que no está operado saturado, de Europa, de Italia en ese caso. Para una municipalidad de 450 habitantes. Antes hay un pozo negro, un pozo séptico, y después el efluente está tratado así, que hay una área de inundación, y después hay una infiltración, y es el problema en estos, o no es un problema, el hecho en estos tipos de humedales horizontales, el flujo de la para acá, siempre es que tenemos una área grande que no está utilizado, ¿no? Porque cuando no está saturado, ¿no? Cuando nos saturamos, todo es utilizado, pero no llega oxígeno. Y cuando no está saturado, tenemos una área grande que no está utilizado. Y estas son utilizadas con arena. Entonces, humedales horizontales también funcionan con arena, también funcionan con grava, verticales solamente con arena. Bueno, aquí tengo un foto del sistema de Enercal. Ahora yo creo que era un diorima. No me recuerdo bien el nombre, tal vez ustedes lo saben. Es un sistema de humedales, son
es ist dann bastante complejo el design construido un tanque séptico, un tanque IMOF y después sete diferentes humidales y esto siempre es complicado hacer la distribución. Esto se debería evitar, pero como ellos necesitan áreas relativamente grandes, esa área era un poco estreita, era dividido por un río, entonces era complicado han resolvido así, pero la distribución en muchas áreas es complicado. Y aquí es la área de distribución, ¿no? Entonces es más o menos un metro cincuenta, y es una grava volcánica negra, gruesa, y después hay esa roja, de color roja, que es un poco más fina, que es la área de infiltración. Esa es más gruesa para absorber la carga orgánica, los sólidos que vienen todavía de pretratamiento y después está más fina para tratar. Bueno, y en la cal utiliza distancia entre 15 y 50 metros entre la entrada y la salida, que está bastante grande, pero es el diseño que utilizan. Bueno, tratamiento primario. Ya hemos mencionado esto varias veces ahora. Para este tipo de wetland, vertical como horizontal, tratamiento secundario, es importante que tenemos un buen pretratamiento. Ya se pueden ver las medidas necesarias que necesitamos considerar en wetlands. Aquí es la área de entrada. Aquí han hecho una desviación para sobrecarga hidráulica, porque lamentablemente en el alcantarillado entra mucho, siempre en toda América Latina y Brasil también, entra mucha agua subterránea o lluvias, ¿no? Entran en el alcantarillado. Y el problema no es el humedal. El humedal puede absorber esto. El problema es el tanque Imhoff. Porque si el tanque Imhoff reserva una carga hidráulica antes humedal, ¿no? Una carga hidráulica muy grande aquí. Entonces, en este caso vamos a lavar todo el lodo para wetland, para el humedal enseguida. Él no puede retener ese lodo que viene en ese momento porque él necesita una hora, dos horas de retención hidráulica y si no tenemos esto, vamos a lavar todo el lodo al humedal. Entonces tenemos en caso de lluvias, tenemos aquí una desviación, entonces llega a nivel más alto y desvía el agua o directamente al humedal, porque esa agua no hay más sólidos, el agua está diluido, por eso tiene ese caudal, o el río, no sé cómo está resolvido en este caso. Bueno, hay las rejas, después hay el tanque Imhoff. Y en el tanque Imhoff, el problema, el operador realmente necesita cuidar de esas escumas, de esas natas de gordura, de algas que están flotando, para no, y el lodo del fondo, ¿no? El lodo que acumula en el fondo del tanque Imhoff debe ser sacado con frecuencia, normalmente tienen al lado leches de secado, y para el lodo no sorbe, y va a ser descargado al humedal. Entonces, debemos prestar bastante atención a ese lodo y no es un trabajo agradable y también un poco peligroso, ¿no? Son liberados gases, H2S, ¿no? Gas metano, porque es un tratamiento anaerobio, es abierto. No está mal, pero tampoco está bien. Ya tenemos hoy en día tratamientos más eficientes. Bueno, aquí tenemos áreas de entradas también en Nicaragua, donde la humedad es, ¿no? Aquí son las zonas de filtro, aquí son las zonas de entrada. Y aquí tenemos pozos de aguas acumulados. Esta es una mala indicación. En verdad son subsuperficiales. Eso significa que queremos el agua abajo de superficie. Y si hay esa agua arriba de superficie, significa que tenemos alguna colmatación.
Eso es muy típico en las horizontales cuando nos no conseguimos distribuir bien el agua. ¿No? Podemos ver, eso necesitamos realmente controlar las zanjas, remover los lodos que pueden acumular, para realmente el agua puede salir, no en puntos de preferencia, porque en esos puntos de preferencia lo va a colmatar. Entonces, esas zanjas abiertas son mucho más fácil de operar do que esos tubos cerrados, ¿no? Esos tubos de drenos. Y ya, si nos tenemos esa colmatación, puede ocurrir, se aumenta, ¿no? El agua va a coger y no va a ser tratado. Y hay todos otros problemas de formación de algas, olores, ¿no? Es una agua pretratada, ¿no? No está tratada, no está para acumular en la superficie. Bueno, esta es una colmatación, una foto de colmatación de un sistema de arena. En arena, claro, puede ocurrir la misma cosa. El típico es cuando nos tenemos el sistema de arena. El típico es que los primeros, aquí son tal vez 5 centímetros, está sacado aquí, ¿no? Una corte. Los primeros 5 centímetros son negros y después está totalmente limpio. Eso significa que el agua no infiltró para abajo. No infiltró porque hay entrado lodo, hay entrado una carga orgánica más alta de lo que está diseñado y no hay tenido suficiente tiempo para secar, ¿no? Esas de arena de verticales necesitan esos pulsos de agua, esos intervalos para siempre secar superficie, porque si no seca, ellos forman una gelatina, ¿no? Son las bacterias que empiezan a tratar, vienen anaeróbico, no pueden tratar, vienen una nueva carga, entonces ellos forman un lodo en la superficie que colmata todo el filtro. Y la única cosa en ese sistema, no sacar todo, solamente secar. Solamente secar es la manera más fácil y eficiente de tratar una superficie colmatada. Secar. Las bacterias van a trabajar, ellos van a sacar, solamente necesitan tiempo. Y el tiempo cuando viene nueva carga, ellos no tienen, ¿no? Entonces necesitamos secar. Si es necesario, en la arena puede ser necesitado 2 semanas, ¿no? Para eso dividimos muchas veces las áreas en verticales, en varias áreas, para poder descansar una área cuando es necesario. Ja, aquí ustedes pueden ver, estas son de Perú, así es la área de entrada de Humedal Deus. Y el problema es humedales son muchas veces dimensionadas para superficie por habitante. Y ellos probablemente tienen la superficie por habitante necesaria, pero su área de corrida de efluentes son 150 metros. Pero su área de entrada solamente son 20 centímetros, 25 metros. Entonces, toda carga del pozo negro llega a esos 25 metros y debe colmatar, ¿no? Así no va a funcionar, ¿no? Nos necesitamos también en horizontal distribuir las aguas residuales que entran en una área más grande posible para prevenir esas colmataciones. Bueno, ahora un pequeño resumen que ustedes van a ver para todos esos sistemas que yo tengo, ¿no? Son las características que ya he dicho, que son esos tipos de subsuperficiales, vertical y horizontal. Podemos utilizar para reuso los efluentes tratados en ciertas condiciones. Son bastante eficientes, tienen capacidad también de remover nutrientes. Necesitan, como condición básica, necesitan un tratamiento primario con buena retención de sólidos para prevenir las colmataciones.
E l'area requerida per il sistema dipende dal clima, dipende dall'efficienza del pretrattamento e anche dipende del materiale, tipo di materiale filtrante. Qui potete vedere alcune efficienze del sistema in un studio internazionale, del libro che in spagnolo che mostrato antes, che 80-95% remissione di BOL solidus è abbastanza buono, nitrogeno può rimuovere anche, los verticales hasta 96%. No es necesario, pero tienen esa capacidad. Y la área requerida del mismo libro que es como orientación humedal de tratamiento horizontal y vertical. Vertical. Clima caliente, clima frío. Y por persona atendido, digamos, para el horizontal 1.5 a 2.5 metros cuadrados. Los de Enacal los primeros se han calculado con un metro para más o menos el pozo tanque Imhoff. Y nos hemos analizado esto en los estudios que tal vez era un poco chiquito. El bueno era que muchas veces ellos no han llegado todavía la carga del diseño cuando he visitado, también ya hace 5 años creo. Y por eso han funcionado bien, pero 1 metro cuadrado creo que no funciona, el libro también no recomienda 1.5, 2.5, y en vertical, en clima caliente, arena alimentada con bomba, 1.2 metros cuadrados, entonces ellos son bastante más chiquito o relativamente más chiquito. Y más eficientes, son más eficientes, ¿no? El agua de un vertical con arena, tratamiento secundario, es clarificado siempre, es totalmente clarificado, 95% eficiencia. Bueno, ahora vamos para el francés. Ese es el esquema que tenemos antes y ahora tenemos en vez de ese pretratamiento tradicional o convencional, tenemos ahora la celda francesa sin pretratamiento ninguna. Y ellos esas celdas francesas, ellos tratan aguas crudas hasta un nivel secundario, como ya hemos dicho, y ahora tienen un esquema de este sistema. En clima cálido, las francesas han comprobado, yo puedo comprobar esto también, yo he estudiado 7 años un sistema ahora en Chincha y en Lima, en Perú, con la Universidad Agraria. Y las francesas trabajan en la primera etapa con 3 áreas, en clima caliente 2 áreas, 3.5 días operando esto con 6 a 8 descargas por día. Por día, el mismo esquema de inundar toda superficie para un momento filtrar para abajo y el lodo fecal, el lodo primario, acumula en la superficie. Después de 3.5 días, cambia automáticamente, ¿no? Eso debe ser automatizado, para el otro lado y descarga aquí y ese lado va a secar. Totalmente y mineralizar lodo que se ha retenido en su superficie. Y como pretratamiento solamente es el pozo y un recha simples, porque recomendamos, no siempre es necesario, pero una bomba trituradora que realmente puede misturar todos los sólidos que vienen, ¿no? Porque el objetivo es tratar los sólidos. Bueno, estas son de clima frío, esos sistemas, ¿no? Así pueden ver que puede ser bonito, hasta los franceses ya tienen más que, olvidé, creo más que 3.000 de esos sistemas en pequeñas ciudades, hasta 5.000 habitantes, ellos casi siempre aplican ese sistema porque no quieren gestión de lodos fecales, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, ellos siempre tienen ese sistema, es un proyecto que nos hemos desarrollado con ACUT.
in España, una municipalidad, un municipio de 800 personas equivalentes, PE son personas equivalentes o habitantes, ¿no? El sistema francés completa de dos etapas. Esa es la primera etapa, que tiene tres, ¿no? Yo he dicho en clima frío hacen tres. Entonces, 3.5 días, 3.5 días, 3.5 días, y después regresa. Entonces, las dos siempre tienen 7 días, o cada uno tiene 7 días para descansar. Para nuestro clima, 3.5 días es suficiente, por eso tenemos dos. Y ellos tienen un tratamiento secundario, que es el filtro vertical con arena, para totalmente clarificación. Y en esta aquí, ellos tienen esta una ciudad que tiene como su símbolo un caracol. Entonces han hecho su planta de tratamiento para 1.600 habitantes en figura de caracol. Aquí son los de tratamiento primario, ¿no? Con los puntos de descarga. Cada punto de descarga tiene hasta 50 metros de radio para irrigar. Y cada uno está operando en 3.5 días, o dos, probablemente dos unidades, o tres. Y después está bombeado hasta el tratamiento secundario, que es un filtro de arena vertical, y todavía para un tratamiento terciario, que no sé qué es en este caso, tal vez superficial o horizontal. No sé exactamente qué es. Bueno, pero es bastante utilizado en Francia, en Alemania también empiezan a utilizar estos sistemas para sistemas descentralizados. ¿Por qué para sistemas descentralizados? Porque en Europa muchas veces no tenemos el espacio, ¿no? Los municipios no tienen espacio para implementar. Este sistema en Europa exige las dos etapas 2 metros cuadrados por habitante, al menos, ¿no? 2 metros cuadrados construidos. Y bueno, para una ciudad de 10.000 habitantes son 20.000 metros cuadrados, ya está bastante y no tenemos muchas veces esa área. En América Latina es diferente y no necesitamos la misma área por habitante. Bueno, aquí ustedes pueden ver el lodo, ¿no? Este es el tubo donde se descarga el efluente en pulsos o en intervalos. Y aquí es el lodo que arriba del filtro de grava y abajo de las plantas acumula y seca. ¿No? Está retenido, está filtrado. Bueno, eso creo que ya hemos explicado. Y sí, importante en clima cálido, eso los franceses han comprobado también y nos hemos conseguido también. En verdad, los franceses y también los brasileños dicen 80%, 85% seguro eficiencia de esa primera etapa. Por eso es suficiente para la mayoría de aplicaciones. Yo he tenido en Lima, tanto en el uno como en el otro, 90% remoción. Entonces, siempre un poco más, no sé por qué, pero es investigación siempre es un poco mejor que a escala real. Pero la eliminación es realmente, realmente impresionante y es un sistema bastante sencillo, que necesita muy poca operación y tiene un muy buen efluente. Bueno, aquí el foto, ¿no? Que han visto ahora solamente esta es los resultados crudos y esta es de la primera etapa. Que no parece tan bien, pero es bueno, ¿no? Él tiene un DKO abajo de 50, DKO abajo de 100. Tiene una turbidad entre 50 y 100. Y tiene un poco de nitrificación y no tiene malos olores. Eso es parece, ¿no? Parece porque nos conocemos esos efluentes siempre con olor, no tiene malos olores. Es totalmente oxigenada, ¿no? Es solamente un poco turfo.
Ja, la aria, entonces las condiciones, ¿no? El clima cálido, el fitofiltro francés o la celda francesa como primera etapa puede ser suficiente. Tenemos 80% emisión de efluentes. Condiciones filtro de grava con descarga superficial. Entonces, en este caso, la descarga superficial, el filtraje es subsuperficial. Seis veces al día. Y separado en dos áreas para poder descansar. Y la área requerida depende del clima. En verdad, las francesas recomiendan dos áreas en clima cálido de 0.4 metros cuadrados por habitante, o es decir, 0.8 metros cuadrados por habitante para la etapa que realiza 80% remoción. Y 0.8 es muy poco. En verdad, nos implementamos en Brasil los primeros de estos sistemas, es dann un poco más cuidadosos, no queremos arriesgar, entonces hacemos un poco más grande. Un metro cuadrado, un metro o esta menge recomiendan tres áreas de 0.5, entonces sería 1.2 metros cuadrados. Eso siempre cuando nos empezamos con estos sistemas, siempre es mejor no exagerar. Estos sistemas viven de área. Todos humedales, viven de área. Más área, mejor van a funcionar. No puede ser grande de más, pero puede ser pequeño de más, ¿no? Entonces, para no arriesgar, porque muchas veces podemos quemar esas tecnologías, ¿no? Cuando nos introducimos, queremos hacer muy barato para convencer y después no funcionan, entonces no hemos ganado nada. Porque van de ser que no funcionan, no funciona nuestro clima, no es una tecnología buena, no necesitamos asegurar que realmente para promover que realmente funciona. Entonces, nunca hacer un humedal muy chiquito. Bueno, finalmente estamos con los humedales para tratar lodos. Los humedales para tratar lodos son totalmente diferentes. Se llaman humedales también porque trabajan con las mismas plantas. Pero no tienen un filtro, ¿no? Aquí abajo es el filtro y ellos son divididos en 4 o 6 o 16, depende del tamaño, celdas separadas. Y igual como en el sistema francés, nos operamos una celda después de otra, siempre retornando para la primera y siempre dejando el tiempo donde, para reposo, para secado del lodo. En este caso es más lodo y necesita más tiempo para secar. Entonces, normalmente es operado, por ejemplo, una semana, una semana, una semana, una semana. Entonces, tenemos 3 semanas para secar. Pero eso ya es poco, ¿no? Podemos también operar 2 semanas, 2 semanas, 2 semanas. Entonces, tenemos 6 semanas para secar. Eso ya puede ser bueno. Depende también un poco, en este caso sin de lluvias, ¿no? Porque esa es secaludo, ¿no? Lluvias en humedales de efluentes no importan mucho, pero en tratamiento de lodo pueden importar un poco en el sentido que necesitamos más tiempo de secado. Bueno, aquí es la grava. La grava es solamente para plantar un poco de arena, tal vez también para plantar esas plantas. Y después las plantas deben crecer con la propia capa de lodo que crece para arriba con cada descarga. ¿No? Y la gran ventaja es que nos podemos tratar lodo en el local, nos no puede ser una, o debe ser un lodo líquido que está distribuido, no necesitamos centrífugo, no, nada de eso. Podemos descargar lodo líquido como viene de la planta o del camión. Y hace todo el proceso de deshidratación, almacenamiento, mineralización. Entonces, como he dicho, la primera celda de un sistema que tiene 4 celdas que hemos sacado en Brasil después de 15 años. ¿No? Y 15 años la empresa no ha tenido ningún costo con el lodo, que es muy importante para el costo de saneamiento básico. Bueno, es un ejemplo donde vienen esos sistemas también de Europa. Eso es un ejemplo de Europa. Eso es una planta típica de Europa, lodo activado, con sus decantadores secundarios. Y el lodo en exceso del tratamiento secundario va a las celdas
de tratamento de lodo. Humidales de tratamento de lodo. Es ist eine Pflanze de tratamento que trata aguas residuales de 125.000 habitantes y son 2.000 toneladas de sólidos secos por año que son tratados en estas humedales. Y en Europa, el tiempo de retención de ese lodo, de almacenamiento de ese lodo mineralizado es de 10 años. No tanto como aquí, porque el clima en el invierno no ocurre casi nada, de procesos biológicos, ¿no? Entonces ellos llenan más rápido. Bueno, es un sistema en Brasil, ¿no? Es el mismo parque que yo mostrado, solamente una otra perspectiva, ¿no? Es el lodo activado. Y aquí aquí atrás son los canteros de mineralización de lodo, son también 4 canteros. Y son operados desde 2008 y también nunca hemos sacado, no está lleno todavía. Y bueno, no hay custo, no hay el efluente, claro, el lodo seca, hay un percolado, no hay un dreno abajo, y el efluente de ese lodo regresa a la planta de tratamiento, por eso con ese cierto aquí, ¿no? El efluente regresa para tratamiento, el lodo va a los sólidos que quedan en los canteros. Bueno, y esa era la primera que hemos sacado después de 15 años. Y ustedes pueden ver aquí son las plantas, hay papiros. Y aquí es la calidad del lodo que sacamos después de 15 años o después de 10 años también. Seco, mineralizado, alto valor de como terra fertil. En verdad, ¿no? Tiene sus nutrientes, tiene todo que de bueno que tiene el lodo. Y claro, reutilización necesita que nos, igual como ustedes en Nicaragua, necesita que nos hacemos análisis de metales pesados, huevos de helmintos. Pero no hemos encontrado huevos de helmintos. 15 años de permanencia ya está mucho. Y bueno, en el fondo 15 años, ¿no? En el tope era un año, ¿no? Después de un año sacamos. Y, pero es una tierra fértil que en verdad no necesita el relleno sanitario, pero eso depende de la legislación de cada país. Es bastante, bastante bueno. Bueno, y aquí el sistema que ya he dicho que es una otra posibilidad. Son en regiones donde nos no tenemos alcantarillado, no vamos a implementar alcantarillado, muchas veces las personas tienen sus sistemas individuales, sus pozos sépticos individuales o pozos sépticos colectivos de comunidad. Y ¿qué hacen con ese lodo? ¿No? Yo he dicho que eso, muchas veces es un problema y no es controlado y hay un riesgo de contaminación con huevos de helmintos, con bacterias fecales que son en ese lodo, porque esos lodos no permanecen mucho tiempo, son líquidos, huelen, ¿no? Y para esto, en Francia, por ejemplo, el ejemplo que he mostrado, han implementado un servicio de recoleta organizado con tarifas, ¿no? Las personas pagan tarifas también para este servicio. Ellos pueden llamar cuando está lleno su pozo. Negro pueden llamar y el servicio viene y ellos pagan esto con su tarifa de agua, por ejemplo. Hay diferentes posibilidades. Y bueno, esa empresa que hace ese servicio, ellos tienen su sistema de tratamiento de canteros y mineralización de lodo, su humedales de lodo. Operan igual como he explicado, ¿no? Entre diferentes áreas, para el lodo puede secar, operan durante 10, 15 años. Y los efluentes líquidos en ese caso necesitan un tratamiento aparte, que por ejemplo puede ser un humedal. Porque no, cuando no sea una planta de tratamiento, no puede
recircular, entonces necesita un tratamiento adicional. Ya existen varios modelos de este tipo, también en países de África utilizan mucho esto, porque alcantarillado muchas veces no está más la solución más apropiada. El bueno de este sistema es que está bastante flexible, ¿no? Nos podemos atender a más zonas que todavía no hay alcantarillado, y cuando hay, están ahora de implementar alcantarillado, ya hay una otra zona que ha crecido, pero no está atendido con alcantarillado, donde los camiones pueden atender, ¿no? No es como alcantarillado, muchas veces han colocado en Perú, por ejemplo, yo sé, en muchas áreas donde las personas simplemente no se conectan porque no quieren pagar, ¿no? ¿No? Entonces, este sistema es mucho más flexible y puede se adaptar más a las necesidades y a las realidades que hay. Y tenemos un sistema, un destino final controlado, tanto del efluente como del lodo. Esa es la gran ventaja. No es un sistema, nos llamamos servicio de saneamiento sobre ruedas, en comparación con servicio de alcantarillado. Ya, das, el tema de plantas he colocado sin adicional para las tecnologías, porque eso siempre llama bastante interés. Y también son, si ustedes buscan en la internet, así, también son conocidos como macrófitos, macrófitos acuáticos, en verdad. Macrófitos no es nada más lo que una planta con talla, ¿no? Pero no sé por qué razón en humedales se llaman muchas veces macrófitos. Ellos contribuyen a la eficiencia del sistema, de humedales, lógico, son importantes, pero no tienen esa función que muchas personas piensan. Muchas personas piensan que con esas raíces, eso ellos sacado de una laguna, no de una tierra, muchas personas piensan que ellos funcionan como bombas de aire en el filtro, pero no, eso no es verdad, ¿no? Las raíces son importantes, pero las raíces son más importantes para mantener la porosidad del filtro, para drenar el agua en dirección al dreno, el efluente, y ellos brindan las condiciones complementarias para el desarrollo de biofilme, el biofilme de las bacterias que hacen realmente la decomposición de materia orgánica. Y esa biofilme necesita ser fijada. Y ellos tienen sus fitohormonias, ellos tienen sus micronutrientes que apoyan y hasta la superficie de propias raíces, apoyan la fixación de esas bacterias, de esas biofilmes. Todo eso es muy importante, ¿no? Es una ecología en ese filtro, una biología que necesita de esas raíces. Y esas raíces, sí, ellos tienen la capacidad, o esas plantas de humedales naturales, como bambú, por ejemplo, ellos tienen la capacidad, ellos tienen así, son los troncos de esas plantas, ¿no? Si ustedes cortan un papiro o un bambú, van a ver que ellos tienen un tejido dentro de ese tronco que puede transportar aire. Y esto es así porque son plantas emergentes. Ellos pueden crecer en situaciones totalmente saturadas con agua. Y en esa situación, ellos necesitan un transporte de oxígeno de arriba para abajo para mantener sus raíces. Y en cambio, ellos necesitan el CO2 que producen en sus raíces, necesitan liberar para arriba. Entonces, es un sistema de transporte de aire. Pero no es una bomba de aire, ¿no? Es so sirve para mantener las propias raíces, más no puede alimentar todo el filtro con aire, eso no. Pero sí puede mantener, es importante para mantener esas raíces, especialmente en situaciones saturadas con agua. Se recomienda escoger plantas humedales naturales que tienen esa capacidad. Sin embargo, muchas veces, y especialmente en clima cálido, yo he experimentado también
muitas outras plantas também funcionam. Depende um pouco do filtro, quando um filtro está totalmente saturado e as plantas não lhe gostam água, vão morrer. Pero plantas que gostam de condições úmidas ou quando nós temos os filtros verticais que não são saturados, qualquer planta pode crescer. É muito tentativa também. Nós não temos... Na Europa temos uma planta que sempre utilizam, mais ou menos, as pragmites. Em América Latina não temos essa planta todavia, lamentavelmente. No, então, nós temos que testar muito. Bom, essas são as raízes que são importantes. Bom, eu trago alguns exemplos. No? O vertifer é uma planta bastante comum. E sacado, eles falam de grandes raízes, aqui são humidades com essa planta. E sacado, não he visto tantas raízes, mas essas raízes são boas. Não? Essa é uma humidade de lodo, essa é uma humidade de água, lima, é boa. Tifa é uma muito, a mim custa muito, especialmente para tratamento de lodo, utilizamos muito. Não sei como se chama, es Totora em espanhol, não sei. Papyrus, Cyperus. Cyperus é o nome latino para papyrus. Papyrus giganteus é uma planta que hemos utilizado bastante em Brasil, também em Peru, mas não utilizamos mais porque as plantas não fazem esta coisa. Esta coisa é importante, que as plantas formam rizomas. As papyrus giganteus formam rizomas, pero quando eles não têm substrato interessante para eles, essas rizomas não vão formar raízes. Então, nós temos uma planta no meio e os outros estão um pouco soltos e muitas vezes quebram em vento. Então, não utilizamos mais essa planta, mesmo que é bastante bonito. Bom, essa é Carrizo, creio que vocês chamam, é Arundodonax em latino, que han utilizado em Acai, mas não han gostado porque é bastante difícil para controlar. Cresce muito alto e a superfície está totalmente coberta e é difícil sacar, não? A raiz é bastante forte. Eu creio que para fluxo horizontal está bom, mas... Há uma boa função, não? Porque as raízes são fortes e fazem essa ramificação, essas rizomas. Pero, bueno, há também aspectos estéticos. Bom, esse é um outro papyrus, mini papyrus, que usamos bastante, está bastante usado em Brasil para humidades. E esta Cyperus, que está um pouco mais grande, que está bastante usado em Peru. Em Brasil está, não utilizamos tanto, é bom, mas é relativamente caro. E se nós necessitamos muitas plantas, é um fator de custo. Né? A planta deve ser econômica também. Essa é uma planta que hemos encontrado buscando alternativas, que é Hymenachne. Não há em Brasil chamam Vassourinha, porque tem essa flor, não? É bastante bom. É bastante bom, hemos encontrado, e assim, creio que em cada vez vamos encontrar uma planta que é boa para as humidades. E faz a ramificação, cresce em água, cresce em seco, rizomas, não? Podemos criar bastante fácil com essas pequenas mudas. Está bastante bom essa. Para lodo e para efluente. Bom, e a questão estética, muitas essa cana índica, ou em Peru se chama atira, essa flor, com certeza vocês também conhecem. Todos querem sempre essa nas humidades, porque está tão bonito. Pero eu sei que dessa planta, por exemplo, depois de 2 ou 3 anos, todos han morrido, porque han formado uma bulba abaixo, não? Um rizoma bastante forte, que ha comatado toda a superfície. Não ha tenido mais espaço. Não sei. Nós também utilizamos, eu todavía não tenho as experiências,
com certeza é bastante bonito, não? É um humedal bonito. Não sei se vocês han observado, os chineses em China também han utilizado essa planta. É da América Latina, é nativa. Bueno, estamos agora com o tempo, pero es rápido agora. Solamente terminar, como podemos aplicar esse conhecimento, essa experiência com essas tecnologias que mostrado em la realidade. Não? Há mais livro que quero recomendar, esse é em inglês, essa considera todas essas tecnologias que apresentar a vocês, essas quatro, pouco mais talvez. E o importante é, eles também mencionam clima caliente, não caliente, e o clima cálido favorece os processos, não? E por isso nós podemos, comparado com clima frio, reduzir as áreas específicas, áreas por habitante, muitas vezes, para todas as tecnologias de humidades. Mesmo assim, é sumamente importante considerar as condições de desenho que é mencionado para as quatro tecnologias que é apresentado. E, por outro lado, o clima cálido permite também combinar as humidades com outras tecnologias, que em clima frio não está tanto porque não tem a mesma eficiência. E isso pode resultar para nossas tecnologias, para nossas plantas de tratamento ou municipais, em eficiências mais grandes ou também em menos custos de operação com a mesma eficiência que antes, ou melhor. E em seguida vou apresentar somente duas ideias. A primeira é a celda francesa, como combinar em clima caliente. E os outros são as canteiras de mineralização, que são os sistemas que talvez vocês menos conheciam até agora, pero que, em minha opinião, têm mais potencial quando nós falamos de tratamento municipal de águas residuais, em grande escala. Bom, repetimos esse esquema. E temos agora a celda francesa. Vocês podem ver minha mouse? Han visto minha mouse? Sim, se pode ver. Agora, né? Pero antes não, né? Eu tenho duas telas. Bueno. Então, a celda francesa e a combinação. Né? Temos aqui a celda francesa. E como eu disse, as francesas combinam com o vertical. Pero o vertical subsuperficial já tem capacidade terciária. Em verdade, ele também já pensa em uma eficiência que a celda francesa, ao menos em nosso clima, pode cumprir. Então, o mais inteligente para nós outros, em custo-benefício, é combinar a celda francesa ou com o horizontal ou com o superficial. O superficial, todavia não é explicado. Não sei se vocês han percebido isso, vou explicar muito rápido. O superficial é assim, é um exemplo, não tenho um esquema, porque eles são muito diferentes. A característica são eles podem ter ou não material filtrante, filtro filtrante abaixo, ou podem ser simplesmente como lagunas. E essa sim tem filtro filtrante, e eles podem acumular o efluente ou temporalmente, na hora de descarga, para dia ou uma hora, ou permanente, quando estão lagunas com plantas, é permanente. Não? E as condições, eles servem para tratamento terciário, isso já é explicado, eles necessitam um efluente bastante com baixa carga de DBO e sólidos para evitar olores. E a área requerida depende do objetivo do tratamento. Normalmente calculamos esse tipo para carga hidráulica, que podemos tratar no filtro. Bom, esse é um exemplo de Lima, onde nós tratamos efluente de canal de rego. Em Lima há muitos canais de rego e são muito contaminados com efluentes. Né? Na época de precipitação, na parte andina, é um pouco mais diluído, na época seca, é mais concentrado. E aqui as águas são tratadas para depois fazer a irrigação desse parque. Não? Lima é desértico.
es es el único verde en todo ese barrio. Bueno, pero esa agua del canal está contaminada, pero el DBO está en 50, 30, 60, ¿no? No está aguas residuales crudas. Y el otro ejemplo ya he mostrado, ¿no? Este es un otro canal en China más contaminado. Ellos tienen partes subsuperficiales y superficiales permanentes. Este ya hemos hecho y sirve para retención también, para después tener el agua almacenado, limpio para irrigación. Ups. Bueno, el típico francés tiene, yo he dicho, tiene su, esa ustedes ahora ya conocen, ¿no? Esa es la primera etapa, con una parte en operación, después otra parte en operación. El efluente va como otra bomba y va a ser destruido en la superficie de un vertical. Ese es el clásico, el sistema francés clásico. Así hemos implementado en Perú. Con dos etapas, ¿no? Para asegurar realmente tenemos una muy buena eficiencia. Pero en verdad, si nos aplicamos en grande escala, costo-beneficio no está apropiado. Tenemos los costos para esos sistemas con dos bombas o tres bombas. En verdad necesitamos una bomba aquí, una bomba aquí y una bomba aquí. Los costos y arena, ¿no? son bastante altos. Claro, no, a veces puede ser interesante, a veces tal vez no. Y como nos tenemos un... Aquí ya tenemos más una. Ahora vamos a terminar. Aquí tenemos ese pretratamiento, aquí en real, ¿no? Son las dos celdas que en operación. Y podemos operar tanto con la... como segunda etapa, con un flujo superficial, como en esa de China, o un flujo superficial o subsuperficial horizontal. Eso es también en Lima, o como ustedes tienen en Nicaragua. Y así podemos trabajar con grava o sin filtrante, no necesitamos arena. Y tenemos un efluente bastante con misma eficiencia, y, pero con costo-beneficio mejor. Donde necesitamos más tratamiento de lo que este sistema nos permite, ¿no? 80-90% necesitamos más. Yo recomiendo en nuestro clima combinar con superficial o con horizontal. Y finalmente, el otro ejemplo es una... es un sistema de lagunas, creo que dije, ya, voy a explicar primero eso, después voy a regresar. Nos tenemos en Brasil, y creo que en Nicaragua no está tanto, pero en Brasil tenemos muchos problemas con lagunas que no funcionan más porque son sobrecargadas. Problema de lagunas muchas veces es que las personas no sacan el lodo, pero en ese caso realmente es así que La ciudad ha crecido bastante, la alcantarillado se ha aumentado, porque hay muchas personas que viven ahora en la ciudad y no más en los pueblos. Entonces hay mucho más carga de que 20, 30 años atrás, cuando se han implementado esas lagunas. O ha crecido la población muy cerca de las lagunas. Las lagunas liberan malos olores, entonces reclaman. Entonces necesitan hacer alguna cosa con esas lagunas. Una posibilidad es que hay varias, pero una posibilidad es que cambiamos una parte de una laguna, de la primera laguna, o de laguna anaerobia, en un sistema lodo activado. En este caso es un sistema lodo activado SPR, que funciona cíclico, que no necesita decantador secundario. En la misma laguna se hace la sedimentación. Y la aeración, necesitamos aire reforzado, claro, energía es necesario. ¿Y qué hacemos? Y con eso, entonces, digamos, la mitad de la primera laguna de un sistema que tal vez haya tenido tres o dos lagunas, una mitad de primera laguna ya suficiente para el lodo activado.
E vai ter uma eficiência de 95% de efluente final. E o que passa com o lodo? Temos outras lagunas e essas lagunas podemos transformar em canteiros de mineralização de lodo. Para tratar esse lodo que formamos e para não transportar lodo, para baixar o custo. Porque a grande vantagem com os sistemas de lagunas é que temos área para tratamento. No, que muchas veces falta en las ciudades, no tenemos donde podemos implementar la planta, no hay espacio, nadie quiere dejar el espacio, pero donde tenemos antiguos sistemas de lagunas, al menos el espacio, la área está destinada para el saneamiento, entonces podemos aprovechar esta área y hacer transformar un sistema más eficiente. Agora vou regressar para a realização. Nesse caso, é em Brasil, em Santa Helena, um município de, não é escrito, eu acredito, digamos 15 mil habitantes. Eles têm aqui uma laguna, aqui e aqui. Essa laguna, nós queremos cambiar um lodo ativado. Eles não queriam, eles queriam reatores separados para... Para isso, então, temos implementado esses dois reatores, lodo ativado. Pero a última laguna, que está aqui atrás, a última laguna, sim, temos transformado em canteiros de mineralização. No, aqui podem ver, são 12 canteiros, 12 são as separações, e operamos uma semana. Então, tem 11 semanas para secar cada área, vocês podem ver. Já está, o lodo já está, já se opera há um ano agora, não? E essas são as plantas, papiros e outros que hemos utilizado. Bom, essa é uma alternativa bastante aproveitada ou interessada em Brasil no momento, e pode imaginar que em outros países também pode ser uma opção de utilizar sistemas de lagunas que não funcionam mais, que não podem tratar mais a carga que recebem em sistemas mais eficientes e utilizar humidades para aumentar a eficiência desses sistemas, seja para lodo ou seja também para efluente. Também é possível que implementamos isto. Bom, com isso pode agora terminar e como último é escolhido essa foto bonito de humidade de China, para recordar que há outras oportunidades, não? Tratam efluentes de um tratamento terciário, de uma planta de tratamento industrial, e há outras possibilidades de combinar esses sistemas que apresentado com sistemas existentes ou com novas plantas de tratamento, e isso talvez podemos discutir agora um pouco. Muchas gracias, doctora Hay, por su charla, por compartir este espacio con nosotros y las experiencias que ha tenido con respecto a los humedales. Abrimos con esto el espacio a preguntas. Hay algunas que ya están en el chat, voy a leerlas. Pregunta el ingeniero Sergio Tercero. Las remociones a las que ha hecho referencia generalmente son a materia orgánica y también hubieron hacia nutrientes. La pregunta es, ¿cómo es el comportamiento de los humedales respecto a la remoción bacteriana? Yeah. Buena pregunta. Eso es depende bastante del tipo de filtraje, de material filtrante y también de tiempo de retención en horizontales. Entonces, en higienización, en clima caliente, siempre necesitamos pensar en Oris helminthus, que tenemos normalmente, lamentablemente, muchos en aguas residuales, especialmente en las zonas más rurales o en las zonas donde hace bastante reutilización, no controlado de aguas residuales. Entonces, Oris helminthus en aguas crudas, nos hemos analizado en Lima que la celda francesa puede retener en su capa de lodo
todos los ojos del mente. No hemos encontrado, muchos en la capa del lodo, pero nada en el frente. Bacterias fecales o bacterias termotolerantes o E. coli, los indicadores, ¿no?, que para la contaminación. La celda francesa no puede retener, son 10 a 5, 10 a 6 en el efluente, ¿no? En aguas crudas tenemos 10 a 7, 10 a 8, 10 a 9, tal vez. En el efluente de celda francesa hemos 10 a 6, 10 a 7. Entonces es muy poca retención. En el horizontal depende un poco de efecto de filtraje. En verdad, lo que he visto en Nicaragua, no me recuerdo ahora de los números, pero creo también es en 10 a 5 más o menos, entonces también es alto. En arena vertical está bastante clarificado. Tenemos humedades que, verticales con arena que tienen un NTU, un turbidad abajo de 5. Pero tienen todavía bacterias, digamos, 10 a 4. Entonces, ¿qué quiero decir? No es seguro una desinfección. Entonces, no podemos reutilizar, si nos orientamos en OMS, calidad, sin restricciones, calidad A, no es posible lograr con solamente con humedales. Necesitamos más una etapa de cloración o tratamiento UV, mejor, ¿no? Y que es recomendable es disposto horizontal, disposto vertical, disposto tratamiento secundario de verdad, podemos desinfectar cualquier cloro o UV. Disposto de celda francesa depende un poco. La turbidad que ustedes han visto en la primera etapa, cloro yo no aplicaría, porque la DBO con 50, DQO con 100 es muy alto y no sabemos que cloro va a crear compuestos cloroorgánicos que son cancerogénicos, entonces no recomendaría eso. Entonces, si nos realmente necesitamos desinfectar, higienizar, necesitamos un tratamiento secundario de verdad y una desinfección. Muchas gracias. También había otra pregunta del ingeniero Oscar Acevedo. ¿Para aguas domésticas qué tanta relación del área se requiere? Creo que esa pregunta fue contestada durante la exposición. Uh-huh. Ya, yeah. Bueno, en la celda francesa, 80-90% de eficiencia, 0.8 metros cuadrados por habitante, así, más o menos, ¿no? Es el límite, al menos 0.8 por habitante. Horizontal y vertical, vertical con arena 1.2. Si nos tenemos un francés antes, puede ser tal vez un poco menos. Y horizontal 2 a 2.5, o 1.5 a 2.5, creo. Metros cuadrados pro habitantes o equivalentes de habitante. Muchas gracias. Y los canteros de mineralización de lodo, ellos se calculan, y no sé qué he tenido, ellos se calculan para sólidos, ¿no? Los sólidos aplicados. Entonces, el lodo de la planta son, recomendamos 80 a 100 kilogramos sólidos totales por año, por metros cuadrados de año, y en lodos fecales 50 a, o 60 a 80 kilogramos sólidos totales por año. Así se calculan los lodo. Muchas gracias. Otra pregunta del ingeniero Henry Vilches. Con el uso de diferentes tipos de planta en los humedales, ¿existe relación con la eficiencia de remoción de los contaminantes orgánicos y nutrientes? Yo no he observado hasta ahora. Hay muchas publicaciones que siempre dicen que, bueno, las plantas, claro, cuando ellos crecen, ellos van sacar un poco más de nitrógeno, de fósforo, ¿no? Principalmente.
DBO eles não necessitam, não? São autotróficos, isso significa que eles necessitam CO2 e luz solar e necessitam nutrientes, não? Então vamos sacar um pouco mais. Pero em nutrientes falamos de talvez em fase de crescimento alto, talvez 15% de águas residuais domésticas eles podem absorver, pero não mais. E, bom, há sempre publicações que dizem que podem, há plantas que podem absorver metais pesados, outros não. Eu não he investigado sobre isso, eu tenho certas dúvidas sobre isso, pero pode ser, por outro lado, metais pesados para águas domésticas não importam, não? Não temos essas águas domésticas, normalmente não temos metais pesados, ao menos não deveriam ter. Muchas gracias. Pregunta el ingeniero Sergio Tercero, si tiene filtro vertical en arena, ¿se requieren las plantas? Las mismas plantas. En verdad, todas las plantas que he presentado ya he utilizado en todos los tipos de humedales, papiro, estas Capins, ja, man sagt hier Graselefante, können sehr utilisiert sein, todo tipo de humedales, no? Vertikal, horizontal, francés, son todos iguales. Okay, otra pregunta, la ingeniera Tatiana Pérez escribe, ¿hay experiencia en uso de las plantas que remueven cuando hacen el mantenimiento, es decir, raleo, remoción de plantas marchitas? No sé si la ingeniera Tatiana quiere abrir su micrófono y explicarnos un poquito más a qué se refiere. Sí, buenas noches, Claudia, gracias. Pregunto porque en algún momento leí de que las plantas podían utilizarse para hacer algún tipo de como usos, como canastas, canastos con las plantas que se removían de ahí, o algún otro tipo de uso que se le pueda hacer, que si tenía alguna experiencia la doctora en eso. Yo sé que es el vertifer, no sé qué vertifer ustedes conocen, pueden tal vez buscar en internet vertifer con bichica. Ellos utilizan en Perú, utilizan para hacer canastas o tapetes o así, ¿no? Porque es un gras bastante largo con las hojas y bastante resistente, no se puede cortar también. Y, bueno, puede ser, yo sé también que en bueno, al menos 5 años atrás en Nicaragua, donde han operado las wetlands, los vecinos estaban bastante interesados de que plantan un gras Taiwán o una planta para animales, ¿no? Acá de Taiwán, le llamamos. Taiwán. Sí, exacto. Es posible, ¿no? Es siempre la pregunta un poco, también hay puede tener contaminaciones, ¿no? Que las personas entran, sacan, ¿no? También hay contacto con aguas residuales, hay un poco riesgo, ¿no? No quiero decir que no es posible, pero como empresa de saneamiento que es responsable por esto, necesitamos pensar bien que podemos tomar esa responsabilidad. Eso es un poco el punto. No sé, es mi humedal, en mi casa es mi cosa, ¿no? Pero si no es una cosa pública, alguien tiene responsabilidad. Y se ocurre algo de infección, de epidemia, ¿no? Es siempre un riesgo. Entonces yo estoy un poco contra de plantar algo que se puede utilizar directo. Si nos utilizamos el efluente de un wetland para irrigación de una área, ¿no? El efluente que podemos controlar es otra cosa, para crear bambú o para otra cosa de construcción.
pero directamente del humedal. Oficialmente estoy un poco crítico de eso. Muchas gracias, doctora, por sus aportes. También comentarles que en Nicaragua hay experiencias con humedales superficiales como tratamiento terciario, que en su momento creo que la experiencia que miró fueron los humedales subsuperficiales de flujo horizontal como tratamiento secundario. Entonces ya también tenemos esa experiencia a escala uh-huh. municipal en Nicaragua. Uh-huh. Ja, ich glaube, in Nicaragua tenemos muchas posibilidades de aprovechar. Porque hay espacio normalmente, ¿no? Es no es el problema como en Brasil, por ejemplo, de mucha limitación de área en áreas urbanas. Bueno, doctora Hay, por el momento no hay más preguntas. Hay agradecimientos por sus charlas. También las preguntas que ha respondido han sido comprendidas. Agradecemos enormemente, digamos, el esfuerzo que está haciendo también porque tenemos un horario diferente de estar conectada a sí. esta hora con todos los miembros y amigos de ANISA. Uh-huh. Si hay alguna pregunta, adelante. Si no, pues vamos a dar por finalizada esta sesión y también invitándoles todos los martes a las 6 de la tarde para seguir hablando de estos temas que nos apasionan como son las aguas residuales. Ja, muchas gracias por la oportunidad. Espero que aprovechen bien el conocimiento y vamos a difundir los humedales. Bueno, agradecerle nuevamente y damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias, doctora Hay. Agradecemos su participación esta noche. Ja, gracias también. Muchas gracias y buenas noches.